buenos días. Yo súper feliz y sobre todo feliz de tenerlos a todos juntos. El equipo completo. Aunque falta Francisco, pero de tenerlos a juntos. Lo he disfrutado esta semana todos. Qué bueno que esta normalidad pues va retomándose poco a poco y qué bueno que volvamos poquito a poquito, sin exagerar, volviendo a lo normal, manteniendo la distancia, manteniendo sus mascarillas, cuidándose y cuidando a los suyos. Yo pienso que es algo importante. Nos llena de alegría escuchar esa noticia que daba Brenda de que ya en Puerto Rico van a volver a clases o que ya volvieron a clases ayer. Es decir, nos llena de alegría saber que los chelitos de los que viven fuera pues van a llegar. Y todo eso. ¿Te toca, Pachi? Sí, claro. Yo estoy esperando eso. Yo tengo mis padres que viven allá y pues claro que me toca también. Hoy yo tengo una ensalada César. Es la ensalada César. Es de esa ensalada que yo quisiera guardarme los ingredientes. Porque cuando hablamos de los ingredientes, la gente comienza a poner caritas feas. Pero hoy tengo esta rica ensalada César. Ya tengo en el sartén las pechugas. Tengo también las tocinetas. Ahí están todas friendo y tomando color. Nosotros vamos a pausa y cuando retornemos, más de todo el contenido que tenemos en Como en Casa y de esta deliciosa ensalada César que yo le prepararé para todos ustedes hoy. Bueno, seguimos aquí en Como en Casa y en mi lugar favorito, créanlo, que es así. Dígame, Pachi, ¿qué estamos haciendo? Yo bueno, creo que sí, que desde que yo llegué aquí a este programa y estoy en la cocina con Brenda, a ella 100, le ha gustado 100%. La cocina. Ella se ha dado cuenta que es sobre fácil. Todo cuando tú cocinas y yo pruebo nada más. Esa es la parte más chula. Tú sabes, Brenda, que mira, pues ya tengo aquí la lechuga que elijo es lechuga romana. ¿Por qué lechuga romana? Porque su textura es más fuerte y como es una ensalada que se sirve ya aderezada, entonces no se marea. En buen dominicano no se pone así como mareadita, se mantiene mucho más la textura. Ya tengo las pechugas listas, son unas pechugas al sartén que luego vamos a cortar en cuadro o en cortes. ¿Con qué las sazonaste las pechugas? Pregúntale a Anthony, que fue el que me enseñó. Fue el que me enseñó sal, pimienta, aceite de oliva y ajo. Anthony es un paquetico que sabe demasiado. Exacto. Sal, pimienta, aceite de oliva y ajo. Por aquí también, Brenda, tengo ya las tocinetas. Exacto, puestas. Para el que le guste, porque hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta. Mira, usualmente sí. No sé si te diste cuenta cuando hice la presentación de este plato, que dije que es de los platos que me gustaría conservar algunos de sus ingredientes y no decirlos. ¿Y por qué? Porque te voy a decir, ¿a ti te gusta la ensalada César? Sí, claro. A todos aquí, me imagino. Sí. José dijo que es su ensalada favorita. Esa es su ensalada, bueno, es la ensalada José. Ensalada José, hoy no es César, hoy no va a figurar César, hoy figura José. ¿Qué pasa, Brenda? ¿Tú sabías que la ensalada César en su aderezo tiene anchoas? No. Entonces, por ejemplo, yo que tengo hijas, que tengo hijos, sé que hay cosas que no cuando tú no se las dices a las se personas, lo comen normal. Se lo comen sin problema. Pero cuando tú dices anchoas. No, pues, no me gusta anchoa. Yo no como anchoa. Bueno, yo hubiese sido de una vez, yo no como anchoa. Exacto, pero en la ensalada César te come las anchoas. ¿Qué pasa? El aderezo de la ensalada César es mayonesa, limón, anchoa y mostaza. Ok. Y le voy a dejar caer unas bolitas de alcaparritas. Mm. Hay que tener cuidado con este aderezo. En ningún momento yo mencionaré la sal. ¿Por qué? Lleva queso parmesano, es saladito. Claro. La anchoa es saladita. Y las alcaparras también son saladitas. Entonces, tenemos que irnos cuidadosamente con la sal porque la sal se la va a agregar todos los ingredientes que vamos a poner. Okay. La lechuga la estoy cortando así. Puedo dejarla larguitas o puedo darle un corte en el centro, como usted elija. Mire. Entonces, yo lo que hago para es la ensalada, César, mientras más picadita es mejor, ¿o alargadita? Dependiendo. A mí me gusta, pero no tan picadita. Okay. No me gusta tan picadita porque si se pica demasiado también se pierde. El queso parmesano, tenemos opciones de colocarlo, Brenda. Puede ser o rallado en la parte más gruesita del guayo o también puede ser en lascas. Okay. No sé si tú lo has visto así. Sí, claro, claro. Y un detalle importantísimo y que decora muy bien la ensalada César, pero también se la ponemos dentro, son los crutones. Esos pedacitos de pan tostado y también sazonados, se lo vamos a poner a esta ensalada. Es súper fácil, es súper sencilla y súper rica sobre todo. Bueno, pues ya lo saben, ahí está el truquito. Yo no lo sabía, aprendí algo.
Pero todos los días se aprende. Ahora, ¿con quién seguimos? Con esta bella mujer que vino hoy toda así, tipo chica James Bond. Ella me hacía muchísima falta. Adelante, Kimberly. Gracias. ¿Nos vamos para acá? Dígame, ¿nos vamos para acá? Sí. Aquí estamos, señores, en la cocinita, en la parte final, tía Pachi, muéstranos. Miren mi plato aquí. Ya es una cantinita. Bueno, pues ahí está todo, como les explicaba. ¡Ay, qué bello! Mezclen todos los ingredientes que le di, mezclenlo en un bol donde puedan moverlo, le ponen el aderezo y ya luego pues montan el plato así. ¡Qué bello me quedó, tía Pachi! Tenemos la ensalada de Como en Casa, entonces. Así es, la ensalada de Como en Casa, pero recuerden que es una César estilo José. ¡Anthony! ¡Bye, bye! Nosotros continuamos. ¡Hasta mañana! ¡Pórtese bien!